Hola, 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 mis amigos. Aquí, como siempre, con ustedes, la señora Sonia de Innovaciones Arrue TV, saludándoles muy cariñosamente. Aquí trayéndolos a este lugar. Miren cuánta agua hay. Ha sido el hielo que ha sido, creo, derretido. Miren. Esa agüita. Venimos aquí a visitar la cancha de básquetbol. Ajá. Aquí con ustedes presentándole la cancha de básquet. Miren qué bonito. Yo no digo, dicen que diga de que ha sido interceptada por las bacterias asesinas que dicen que están haciendo mundial, las que han sido afectadas de que son unas cosas de que hablan en los sentidos y que sienten que Satanáses o diablos le dan su parte del cuerpo y todo, se lo reporten a Dios. Dice que solamente digan el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder y Él llega rapidito. Dice, y a quitarle toda hueste satánica, vudú, magia negra, exorcismo y los mismísimos espíritus de Satanás. Dice, y fuera, dice, lo digo por experiencia. Sí, no existe Satanás cuando se tiene Jesucristo. Y que dice Dios de que no necesita ir a la iglesia. Sí, una vez al año arrepentirse en la lad de su cama, que se arrepientan de sus pecados. Y que digan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder y esas huestes satánicas que sienten ustedes que les duele la cabeza y dolor y decaimiento, Dios se los quita, dice. Y se los digo yo. Y eso lo deja uno sin casa, sin nada, porque es lo mismísimo espíritu de Satanás, dice Dios. Yo siento que Dios me dice, y si creen que soy loca, yo no sé, pero lo que sí sé es que me dejaron sin mi apartamento, sin nada, me han dejado en la calle, pero creyendo en Jesucristo, y no es proceso de Dios, dice. Así es que yo les digo a todas las personas que están siendo afectadas, que tengan fe, y que Dios y Jesucristo existe. Y yo he venido aquí a la cancha de básquetbol, que según se citada por esa Wester, solita me encuentro. ¿Quieren verme? El que quiera creer lo que me crea, el que no me crea, porque no tengo nadie quien me dé siquiera dónde bañarme. Vengo a bañarme, que un río parezco. Pues miren, si quieren conocer a Satanás, allá de qué lado voy a bañarme. Y lo reto. No existe Satanás cuando se tiene a Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, grande, fuerte y poderoso. Y el que quiera ver el video, que lo vea y que le ponga like, y el que no, pues no. Y el que le haga desprecio, dice, se le pone la cuesta a él. Eso es todo. Esperando de que todo aquel que vea este video, que se encuentre bien, gozando de mucha salud. Gozando de mucha salud y así como yo, ajá, lista para meterme a mi balneario. Miren, fuera Kiko. Está viendo Dios, dice. Así quería ver. Miren, le voy a enseñar a los pajaritos negros que andan allá. Ajá, despeinadita, pero ahí vamos. Miren qué bonito.
Ajá, y no le culpa a la gente de que no me den a dónde bañarme. Una, porque por decencia que no quieren bulto. Otra, pero ahora atrás viene el carrea. Dice, no es que yo le sea mal a nadie, pero ojo por ojo y diente por diente. Hoy por mí, mañana por ti. Así es que, mis amigos, mis hermanos y amigos, aquí estamos esperando la primavera, que esos árboles se reverdezcan. Miren que se ve ahorita seco. Ajá, ahí se ve un canal. Vamos a ver el canal. Miren el que va aquí. Ah, está bonito, va. Miren qué bonito. Se lo estoy mostrando porque viene agüita aquí. Y andan unos pajarracos por allá. Y para enseñarles algo diferente a mis amigos, porque ahorita no tengo dónde cocinar mi video. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga a las personas que han podido y no me han ofrecido el lugarcito, aunque sea una noche. Pero estoy en las manos de mi Señor y sus ojos lo verán. En el nombre de Jesucristo, tal vez no rica, pero una bendición dice que habrá. Ajá. Que Él no deja a sus hijos solos. Yo estoy en las manos del Señor, el Creador de todo el universo y el Creador de las personas. Así es que yo soy ejemplo a seguir. No en santidad, pero en imagen de Dios. De que santos, nadie somos santos, solamente el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret. Miren qué bonito. Qué bonito. Este riachuelo se llama. Ajá, riachuelito. Riachuelito. Ajá, vamos caminando aquí en este río. Ríito, pues. No sé de dónde viene el agua, pero viene. Uy. Ajá, allá va el río. Vamos a pasarlo por acá. Oigan el cantar de los de las de esas. Mira. Está bonito, ¿va? Ajá. Así es que así como les digo. Espero que todos mis amigos de Chinese de another language say hi, how are you? God bless you. En inglés tú también, los de inglés también. I hope you like my video, my new video. Ajá, le mostramos aquí los riachuelos. ¿Y cómo se llama? Ajá, y va para abajo. Ajá. Vamos a ver qué es eso. Aquí estoy esperando a las personas que van a venir ahorita a una jugadita de básquet. Así que cuando uno tiene, nadie viene. Ay, qué bonita. Miren qué bonito. Así es que
mis amigos, ahí le mando saludos a mis conocidos, a mis conocidas. Y gracias a todos, que Dios me lo bendiga. Me voy a sentar acá. Me voy a despedir tomándome una, sentándome ahí. Miren, picture time. Ajá. Vamos a tomar una fotita. Bueno, en el video supuestamente. Qué bonito es sentir la presencia del Señor, dice, fresquito el aire. Sí. Por eso me alejé de la ciudad muy caliente. Sentía que el sol me rajaba el rostro. Mejor la naturaleza. Qué bonito. Vamos a sentarnos por acá. Así es que aquí les doy esta vista, este panorama, esperando de que se me cuiden, que tengan un bonito atardecer y que los youtuberos que puedan grabar un buen video, no importa qué cantidad de comida puedan gastar en comprarla, lo que importa es el amor con que lo hacen. Ajá, unos frijolitos fritos, huevitos, el tomatito. Extraño un canal de YouTube de El Salvador, del campo, ajá, que no sé cuál es, pero me voy a contactar con ellos, ojalá que sean mis amigos. Y en el nombre de Jesús le mando muchos abrazos y mis más sinceros saludos y amor. Bueno, pues se me cuidan. Bye bye. Me voy a despedir con estas nubecitas. Qué bonita la nubecita. Ajá, qué lindo. ¿Cómo se oye? Se escucha, ¿eh? Mira, qué lindo panorama. Qué miedo, ¿eh? Este es el que me protege, ¿eh? Y el que lo sabe que hasta me cura. Sí, dice. Bueno, mis amigos, con esta imagen me despido, con este panorama tan maravilloso. Acá, dice, con el sol. Precioso. Bendiciones, amigos. Espero que el que vea el video que se me suscriba y le ponga su dedito arriba. Y hasta luego.